Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Buenas tardes a todos. Soy María Dolores Arias, periodista, empresaria y catedrática en el Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín. En nombre del centro, les doy la bienvenida a la conferencia ¿Cuántas fake news te has creído durante la pandemia? El Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín es una conversación permanente sobre la libertad y la responsabilidad. Es la unidad académica encargada de impartir los cursos relativos a la misión de la UFM, que es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. El nombre del centro es en honor de Henry Hazlitt, periodista estadounidense especializado en economía y negocios. Hazlitt, a través de su carrera periodística, divulgó las ideas de la libertad en medios como The Wall Street Journal, en la revista Newsweek, donde una vez por semana escribía su columna Business Tides, convirtiéndose en uno de los más influyentes escritores financieros de su época. A través de los medios en los que trabajó en su carrera, las ideas de la libertad llegaron a muchísimas personas. El periodismo continúa divulgando las ideas de la libertad. Los periodistas que continúan esta labor son los invitados a esta conferencia: Antonio Salazar y Bernardo Sagastume Berra, director y director adjunto, respectivamente, de la revista La Gaveta Económica en España. Para platicar con ellos sobre la relación entre la libertad, la verdad y el periodismo, nos hemos planteado las siguientes preguntas. ¿Qué son las fake news o noticias falsas? ¿Sabes cómo diferenciar una noticia verdadera de una falsa? ¿Durante la pandemia se ha multiplicado la cantidad de noticias falsas? ¿En la pandemia se ha borrado esa frontera entre las noticias verdaderas y las falsas? ¿Cuántas noticias falsas has creído durante esta pandemia? ¿Cuál es el futuro del periodismo y esas noticias falsas? ¿Cómo hacer para defender la verdad y la libertad? Al público que nos acompaña, les agradecemos si escriben sus preguntas en el post de Facebook. Las estaremos contestando y dedicaremos unos minutos para responder estas preguntas. Antonio y Bernardo, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias, María Dolores. Es un placer estar en la Universidad Francisco Marroquín y estar acompañado por los alumnos de la universidad para hablar en los próximos minutos de un tema como este que, desde luego, nos genera tanta, iba a decir, inquietud incluso, ¿no? Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, conocer este ámbito tan especial de enseñanza y de aprendizaje. Y, por supuesto, el tema propuesto no solo es de interés actualísimo, sino que además toca otros asuntos que van a la raíz de la práctica del periodismo. Así que interesadísimos en empezar en cuanto podamos. Y bueno, empecemos. ¿Qué son las fake news? Bueno, las fake news, de alguna manera, todos sabemos qué son, porque las cosas, aunque no las sepamos definir, las podemos identificar, ¿no? Y eso es una manera de saber qué es una cosa. Cuando hablamos de fake news, también conocidos como bulos, ¿no? Es una palabra que se usa, también se usa mucho en España, la palabra bulo.
normalmente son versiones sobre algún tema normalmente de actualidad que interesa en ese momento a mucha gente, a muchas personas. Versiones que no son fidedignas, pero que tienen algo de verosímil, es decir, que podrían llegar a ser ciertas aunque no lo son. Y ese es el gran peligro de las fake news, su verosimilitud, ¿no? Si una fake news fuera completamente increíble, completamente inverosímil, tendría muy poco éxito como fake news. La fake news aspira a tener mucho éxito, a tener mucha difusión. Y por eso se la genera teniendo en cuenta determinadas características que debe cumplir para ser parte de ese género de fake news, ¿no? Por supuesto que si estamos hoy hablando aquí de esto, es porque en los últimos meses, en el último año, ha tenido el fenómeno una especial difusión y apogeo, podemos decir, a tal punto que se ha vuelto materia de discusión pública en todos los países, interesando no solo a los destinatarios de estas fake news, que podríamos decir el público desprevenido al que tratan de sorprender en su inocencia, sino también a los responsables, tanto políticos como a los responsables de los canales de difusión a través de los que circulan estas noticias falsas, fake news o bulos. Yo añadiría, y además sumándome a la idea primera de Bernardo, que no hace falta saber lo que es para entender lo que puede llegar a ser. Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que hemos tenido a gente definiendo lo que era y en contrapartida convirtiéndolo en un asunto de debate público donde, por un lado, estaban los que se pasaban el día advirtiendo sobre los riesgos de fake news y otros que surgen, para nada, espontáneamente, para combatir las fake news. Porque hemos visto incluso en España hay algunas empresas, en la Unión Europea hay algunas empresas que se dedican a eso, empresas que se dedican a verificar noticias, ¿no? Son como una especie de garante de que las noticias son ciertas. Y yo, a mí sí que me gustaría advertir sobre ese proceso que no puede conducir nunca a nada bueno. Tiene todos los riesgos que seamos capaces de imaginar en este momento y seguramente nos quedaríamos cortos. Bueno, garantes nada menos que de la verdad. Ahí está el gran peligro, ¿no? Sí. Cuando alguien se presenta como garante de la verdad, lo primero que tenemos que hacer es sospechar, evidentemente. Sí. Sospechar porque en las verdades absolutas son o muy pocas o casi ninguna, podríamos decir. Y bueno, cuando tocan asuntos tan delicados como es la salud de las personas, que de eso fue de lo que estuvimos hablando durante este año y algo desde que se desató la pandemia, pues el efecto que consiguen es muchísimo mayor, ¿no? Lo que lleva muchas veces la fake news es a percepciones, ¿no?, que son equivocadas, pero que a alguien le interesa que esa percepción se produzca. Voy a contar una anécdota estrictamente personal, pero disculpen que hable de mí mismo, pero es la persona que mejor conozco, como decía Unamuno, ¿no? Estaba por volar a Guatemala, donde estamos ahora, y mi sobrina me dice, pero vas a ir en Argentina, mi sobrina me dice, pero vas a ir a Guatemala, con lo mal que está ahora todo allí, refiriéndose al coronavirus, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo que está mal? Sí, sí, que están fatal en Guatemala. Digo, bueno, ya me lo dice desde Argentina, que no es precisamente un modelo de gestión contra el coronavirus. Y claro, la percepción que ella tenía no se condecía en nada con la realidad, ¿no? Y me limité a sacarle 4 pantallazos de estas webs que recopilan los datos de infectados, de letalidad, de mortandad, de índice de incidencia acumulada y todo eso. Y le mostré 4 pantallazos, 2 de Guatemala y 2 de Argentina, que por supuesto desmentían inmediatamente esa percepción equivocada que ella tenía. ¿Por qué vinculo lo de la percepción equivocada con lo de las fake news? Bueno, porque quizá en este caso
la percepción equivocada interesa a alguien, ¿no? Y nos hemos pasado todos estos meses también, los que tratamos de pensar, averiguando nosotros mismos de dónde viene la información y cuál es la información que realmente es fidedigna, nos la pasamos desconfiando principalmente de los gobiernos, porque si hay algo que ha fallado durante todo este tiempo de pandemia han sido prácticamente todos los gobiernos. Y entonces, ella en su Argentina natal, mi sobrina, tenía una percepción de las cosas equivocada, desmentida por simple estadística y de números gruesos que le envié en un minuto y medio, ¿no? No era tan fácil de desmentir esa fake news gubernamental, ¿no? Pero ante la difusión de estas noticias surgen dos iniciativas, que era lo que aludía Antonio, ¿no? Una, la de los supuestos verificadores, que hay empresas que se dedican a eso, y otra, la de los propios gobiernos, casi siempre aliados con esos verificadores, ¿no? De alguna u otra manera están aliados. Y después la otra reacción que surge y que también ha sido objeto de debate muy fuerte es el control de esas supuestas fake news a partir de las grandes empresas tecnológicas que manejan los canales, muchos canales de comunicación, en especial las redes sociales. Hablo de Google, hablo de Facebook, de Twitter, ¿no? De YouTube, que es también de Google, donde con la excusa de frenar las fake news, pues se ha, dice y llanamente, censurado opiniones muy respetables y muy respaldadas, ¿no? Hemos visto que científicos muy reputados han visto cómo vídeos suyos en YouTube donde decían cosas muy sensatas acerca de esta pandemia, pero que en alguna medida iban en contra de la percepción a la que quieren llevar los gobiernos, pues les daban de baja inmediatamente el vídeo de YouTube, o le suspendían la cuenta en Facebook, o le eliminaban el post que hubieran hecho en Twitter. Eso ha ocurrido y está ocurriendo, y eso sí que es de una grandísima gravedad. Aquí surgen varias preguntas en cuanto al tema de las dos opciones que puede haber para identificar las fake news que están surgiendo. Por un lado, las verificadoras, por otro lado, el tema de los gobiernos, pero pensaba también en el tema de la reputación. ¿Qué tanto incide la reputación para poder confiar o no en una noticia? Y segundo, el rol de los medios alternos de información, los medios alternos de comunicación. Las redes sociales se han convertido en estos medios alternos, mensajería instantánea se han convertido en estos medios alternos. Hablabas, Bernardo, de Twitter quitando, y YouTube quitando videos que iban en contra de las ideas centrales. ¿Qué rol están jugando estas plataformas de comunicación o estas plataformas de comunicación? Yo empezaría por la primera cuestión que planteaba María Dolores sobre la reputación, precisamente, ¿no? Porque lo que ha cambiado probablemente es que antes efectivamente podríamos tener un coste de reputación, pero existía esa posibilidad, pero era un proceso largo y sostenido en el tiempo y no requería una sola cuestión. Cuando hemos tenido a un presidente que se dedicaba sistemáticamente a que todo aquello que le desagradaba lo calificaba de fake news, en un mundo cada vez más polarizado y mucho más radicalizado, inmediatamente sin crítica alguna se convertía en una especie de verdad revelada, ¿no? Y eso tiene complicaciones porque ya también los procesos se acortan. Ahora la reputación es una legión de seguidores de algún político con mucho en alguna red social y eso tiene consecuencias, ¿no? Y lo estamos viendo en algunas culturas, pues de una manera que no solo tiene que ver con la política, no solo tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con todo aquello que desafía ciertas creencias, ¿no? Y es todo esto de la cultura de la cancelación y demás. Y en el tema de las redes sociales, yo tengo una posición en ese sentido, quizás por generación, aunque reconozco que en principio era un entusiasta, ¿no?, de las redes sociales en el momento en que surgen, y me he ido desencantando con el paso del tiempo. Yo creo que hay algunas cosas que los periodistas
debemos seguir reclamando, y es que, aunque solo fuera por tener un cierto entrenamiento, somos capaces de jerarquizar noticias e incluso establecer ese primer filtro para que no se convierta en una noticia abiertamente interesada. Podríamos llegar incluso a algún acuerdo siendo críticos con los propios medios de comunicación y quienes lo hacemos, que en ocasiones esa labor no la hemos hecho, que hemos desertado y que a veces hemos tenido una connivencia con el poder que se ha tenido también un coste en reputación que habíamos comentado. Pero eso no lo sustituye necesariamente las redes sociales y creo a día de hoy que está muy lejos de cumplir con ese papel. Retomando la parte de lo que insinuabas, Antonio, que no lo dijiste con nombre, pero te referías a probablemente al presidente Trump y a las noticias que le disgustaba, y él inmediatamente las descalificaba. Eso es. Con la palabra de fake news, ¿no? Y bueno, y si cuanto más importante era el medio de comunicación, más le interesaba decir que eran fake news. O sea, si se enfrentaba con la CNN, con The New York Times y con los grandes enemigos que él señalaba entre la prensa, ¿no? Algo que no solo ha hecho un presidente, digamos, desde la derecha, como podría ser Donald Trump, sino que se hace también desde la izquierda y lo hemos visto en otros países, ¿no? Pero también hemos visto cosas que como periodistas jamás hubiéramos imaginado que sucederían, y es que los periodistas corten a un presidente mientras está haciendo unas declaraciones porque deciden en directo y mientras están produciendo esas declaraciones, deciden que lo que está diciendo, bueno, intuyen que lo que va a decir, porque por eso lo cortan, es falso, ¿no? Y entonces por eso lo sacan del aire, lo sacan de antena y así hicieron después de la celebración de las elecciones las cadenas de Estados Unidos. Lo cual me parece gravísimo, gravísimo, pero no porque toquen la figura presidencial, que es sagrada, y que cómo vas a cortar a su excelencia al presidente. No ese es el sentido. Sino, me parece gravísimo porque dan por hecho que el público jamás podrá discernir ante un mentiroso, ¿no? Porque si se está comportando como un mentiroso, lo tenemos que sacar fuera de la transmisión. No, en todo caso, habrá que dar la posibilidad a los que tienen argumentos para demostrar que ha actuado como un mentiroso, que lo pongan en evidencia, ¿no? Y no erigirse como aquellos que, así como lo hacen los gobiernos también, los periodistas, como aquellos que le dicen al público qué es la verdad y qué no es la verdad. Por supuesto que cuando se trata de contar una noticia tenemos que ser ajustados a la verdad y por eso me parece que, aunque en las redacciones ocupa a veces uno de los lugares menos reconocidos, los periodistas de sucesos, de hechos policiales, suelen hacer muchas veces el mejor periodismo de todos, ¿no? Porque tienen muchísimos menos márgenes para el sesgo que tiñe tanto otro tipo de informaciones, sobre todo la información política o económica, ¿no? Bueno, incluso la cultural en estos tiempos. Los tan desdeñados periodistas de sucesos, que a veces son los que vienen rebotados de otras secciones, vaya a saber por qué malas conductas que han tenido, o porque tienen costumbres nocturnas, también pasa, ¿no? Sí. Pero sin embargo, son los que se sienten mucho más obligados a relatar qué es lo que pasa, que en definitiva un periodista es lo que tiene que hacer. Creo que hay dos tareas principales del periodista. Una es contar las cosas que pasan, que es la principal, y la otra, pero que es accesoria, aunque tan válida como la otra, que es la de opinar acerca de esos hechos, ¿no? Siempre se ha dicho que una cosa no puede ir junto con la otra, que tienen que ir perfectamente separadas, de manera tal que el público sepa cuándo lo están informando y sepa cuándo está recibiendo una opinión. En los últimos tiempos hemos visto que estas dos formas de abordar el periodismo pues, se entremezclan y nos hace dudar, en el caso de algunas informaciones, hasta qué punto vienen opinadas, ¿no? Hasta qué punto vienen condicionadas por un sesgo que tiene el periodista y hasta qué punto incluso tienen a alguien que les ha dicho que
que cuenten, por favor, las cosas de esta manera, aunque en realidad sean de otra manera, ¿no? Esto no es nuevo. Esto no es nuevo y el periodismo no se parece al sacerdocio, no se parece a alguien que está, hablábamos de la verdad al principio, tratando de encontrar la verdad siempre, ¿no? El periodismo, y sobre todo en sus orígenes, ha sido casi siempre partidista, ¿no? Los periódicos han sido de un sindicato, han sido de una fuerza política, han sido de alguien que quería influir en la sociedad. Es raro que alguien funde... Hacen como boletines oficiales. Claro. Pero es el origen del primer periódico. Es que hay, sobre todo lo digo esto, porque las nuevas generaciones de periodistas se crean en una idea equivocada y creen que el periodismo es neutral, ¿no? Que el periodismo más puro nació y después ha degenerado esto que tenemos ahora, pero que antes se contaba solo la verdad y que ahora estamos ante este show de las fake news o del periodismo sesgado. Y lo que es peor, que se proponen como solución a eso, no lo que intuyo que a Antonio también le gustaría o lo que me gustaría a mí, y es que hubiera muchas voces periodísticas de manera tal que a partir de esa pluralidad de voces, el destinatario, el público, pueda formarse una idea de cómo son las cosas libremente, ¿no? No, la idea que proponen ante este, digamos, ruido mediático, porque todos, de alguna manera, todas estas empresas periodísticas tienen su sesgo, tienen sus intereses económicos, la idea que se propone como alternativa es probablemente peor, que es la de los medios públicos de comunicación como medios que están al margen de todas esas cosas y que sí nos van a contar la verdad de los hechos. Cuando, en realidad, cualquiera que haya ejercido la profesión periodística cerca de algún medio de comunicación público sabe que eso no es así, incluso que no es así ni siquiera en el medio de comunicación que se suele citar como ejemplar en este sentido, que es la BBC de Londres, ¿no? Hay un chiste muy socorrido en el Reino Unido que dice que la BBC es siempre de la misma manera, gobierne quien gobierne, siempre es de simpatía laborista, ¿no? Eso es lo que se dice de la BBC. Claro, tiene un sesgo. El sesgo es siempre el mismo. Lo que no cambia con los gobiernos, pero el sesgo se mantiene, ¿no? Y, bueno, hay muchas preguntas. Quiero agradecerles y sigan enviándonos sus preguntas. Ya hemos comentado el tema del papel de los medios en este tema de la comunicación y de la verdad. Y una de las preguntas que nos hace y me parece muy interesante es: ¿los medios se han prestado a esa proliferación de fake news? ¿Ha sido una forma, y eso lo agrego yo, una forma intencionada para seguir esa agenda? ¿Habrá? ¿O simplemente han sido, se han dejado o van conforme a la percepción generalizada? Porque por otro lado, y esta pregunta también la haría con respecto a esto de la proliferación de las fake news en los medios de comunicación, es el tema que ustedes comentaban, que los medios siempre tienen un sesgo o tienen una opinión. ¿Consideran que lo correcto en este ejercicio periodístico es ser claros y ser abiertos en cuanto a esa tendencia o a ese sesgo? Son un montón de preguntas y son todas interesantísimas. Y la primera, voy a poner el ejemplo de la gaveta económica, donde desde el día en que nacimos dijimos clarísimamente que éramos una publicación partidaria del libre mercado y no hemos renunciado a esa batalla desde el primer momento. A partir de ahí, lo planteamos con la mayor honestidad posible, pero nuestros lectores no se van a sentir engañados nunca. Luego, un tema bien interesante con el tema... Porque eso sí que le he dado alguna vuelta últimamente, ¿no? Los medios se han dejado arrastrar o si ha habido indicación. En España, que es un caso que conocemos los dos muy bien, han pasado muchas cosas. Primero, el día que se cierra la economía, a mediados de marzo del año pasado, desaparece la actividad privada. Por tanto, desaparecen los anunciantes. O sea, la economía se cierra y se queda solo el gobierno, incluso en algún momento haciendo campañas publicitarias muy potentes, incluso haciendo concesiones a las televisiones privadas difícilmente justificables y más en ese momento.
Luego, desde hace algunos años, vienen sucediendo cosas, como por ejemplo, había unos grandes anunciantes que eran las empresas tabacaleras. Bueno, se prohibió la publicidad en los medios de comunicación de esas empresas tabaqueras. Posteriormente, había unos grandes anunciantes que eran las empresas que comercializaban y producían bebidas alcohólicas. Bueno, ahí bajaron la graduación, pero dejaron fuera a menos vino y cerveza. Prácticamente están prohibidas todos los anuncios de ese tipo. Llevan tiempo intentando acabar con los anuncios de prostitución en los periódicos, que usted más o menos era una fuente bastante potente de ingresos para esos mismos periódicos. Estoy hablando de prensa escrita. Y lo último que ha ocurrido en España es la pretensión, parece que bastante inminente, de que dejen de anunciarse las empresas de apuestas, las apuestas deportivas y apuestas de este tipo. Mueven un montón de dinero. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Que cuando se va cerrando el mercado, casi siempre por motivos que pudieran parecer loables, ¿no? Cuando se ha ido cerrando ese mercado de anunciantes, solo ha quedado el gobierno para sustituirlos. Con lo cual, nos estamos encontrando que el gobierno tiene sus propios medios y una cierta capacidad para decidir el futuro de los medios privados. Es decir, que hacer periodismo en esas condiciones, en este caso, incluso desde el punto de vista empresarial, a mí se me antoja que es un poco heroico, ¿no? Y es complicado desempeñarlo en esas condiciones de partido. Con, además, ya que hablabas de España, con una característica añadida que es anterior a esta del cierre económico por la pandemia, y es que la influencia que tiene la publicidad institucional, la publicidad de las distintas instancias del gobierno, las distintas administraciones, el peso que tiene en la tarta publicitaria, sobre todo en la cuenta de resultados de algunos medios, es altísimo. Bueno, la última vez que miré ese dato, que es pre-pandemia, el 10% de todo el mercado publicitario procede de las administraciones públicas. Sobre el total de volumen de negocio, el 10%, no, están las administraciones públicas y luego todo lo demás, todas las grandes empresas que seguro todo el mundo conoce y tiene en la cabeza, empresas españolas, ¿no? Pues el 10% de esa tarta publicitaria, no me gusta mucho la expresión porque parece la tarta, parece que son porciones que se pueden repartir, ¿no? Reparten porciones, pues no siempre de la manera más justa posible, ¿no? Bueno, pues ese dinero es público. Sí, pero hay una cosa más. Si a esa tarta publicitaria le quitásemos la televisión, sí, ese 10% crecería muchísimo más. Porque en donde más se nota la inversión publicitaria de dinero público no es exactamente en la televisión, que es donde están los grandes anunciantes privados. Donde más se nota su influencia es en los medios escritos y en las radios, ¿no? Que es, casualmente, los medios escritos y las radios, una potente manera de fijar agenda cada día desde primera hora de la mañana, ¿no? Como lo sabemos todos, ¿no? Los periódicos en papel ya no tienen la influencia de antes, pero todavía conservan una gran capacidad de prescripción de qué es lo que hay que hablar tanto en la radio como en la televisión, porque son los que sacan los temas nuevos, digamos, ¿no? Quizá no lleguen al gran público, pero sí sientan la agenda de cada día los periódicos. Y sobre los periódicos tienen una grandísima influencia, y en especial en los periódicos regionales y locales, donde ese 10% sube a niveles, no quiero dar un número, pero muchísimos más altos, a tal punto que si a esos periódicos locales o regionales se les impidiera o ellos mismos dijeran, bueno, no vamos a recibir más publicidad, cosa rara sería, pero no vamos a recibir más publicidad de las administraciones públicas, dinero del contribuyente, tendría que cerrar inmediatamente, ¿no? Es algo que explica por qué en España se mantienen todavía todas estas cabeceras, todos estos periódicos locales y regionales, cuando en Estados Unidos han sido prácticamente barridos del mapa, ¿no? En Estados Unidos han quedado solo los periódicos grandes. En los últimos 15 años han cerrado uno tras otro cada uno de esos periódicos en papel locales, han quedado, sí, en su versión digital, que es mucho más fácil de mantener y que también te da muchos más márgenes de libertad, como vemos, ¿no? Los márgenes de libertad que tienen en ese caso son mayores que los de los medios españoles, que todavía dependen de esa grandísima contribución de
publicidad de las administraciones. Entonces, ¿qué garantía hay de que si hay una fake news que no procede sino del gobierno, esos periódicos tan dependientes sean los principales canales para difundirla? Ese es el problema, porque cuando hablamos de fake news, se tiende a creer que son noticias falsas que, gracias a la información oficial del gobierno, vamos a poder desmentir, ¿no? Pero lo hemos visto en España, que las fake news muchas veces proceden del propio gobierno. Y el gobierno es una fake news. Y hablando de eso, ante queramos o no, nos caiga más o menos simpático, la institución gubernamental tiene un peso notable. Y si el gobierno es el que nos miente, pues no sé por qué es que después el gobierno pueda ser acaso quien reclame para sí la calidad de árbitro de la veracidad o no de las noticias para decir esto es fake news o esto no lo es, si él es en sí mismo un generador de fake news de tanto en tanto. Claro, y esto me lleva a la siguiente pregunta. Quiero agradecer las preguntas que nos están enviando y por favor síganos enviando preguntas y relacionarlo con el tema de que ustedes mencionaban con respecto a la responsabilidad de pensar, en cuanto a la responsabilidad del consumidor de la noticia, la responsabilidad que tiene el que consume esta noticia versus la postura del gobierno diciendo yo voy a verificarlo, no te preocupes por pensar porque yo lo voy a hacer por ti. Entonces, esto me lleva a la pregunta que nos hacen con respecto a qué herramientas tenemos los consumidores para poder identificar o verificar esta veracidad. ¿Cuál es lo que ustedes sugieren? Y por otro lado, preguntan acerca de si hay un límite a esta libertad de expresión. Que cuando hablamos de este tema empezamos a rayar en esta tentación de poner límites a esta libertad. Bueno, la diversidad de medios, ¿no? Lo decíamos hace un momento, que haya muchos medios es una garantía de que se pueda informar uno adecuadamente, ¿no? Incluso hoy más que nunca está la posibilidad de leer fuera de tus fronteras con grandísima facilidad acerca de cosas que suceden dentro de tus fronteras, ¿no? Yo recuerdo, y perdonen que cite otra vez, un episodio personal cuando sucedió la guerra de las Islas Malvinas, fue en el año 1982. Evidentemente, el gobierno argentino era un magnífico generador de fake news. ¿Por qué? Porque contaba que la guerra se la estaban ganando al Reino Unido. Y sin embargo, los argentinos tenían la posibilidad de sintonizar, apenas moviendo un centímetro el dial de su radio, una radio uruguaya, Radio Colonia, que siempre ha tenido más oyentes en Argentina que en Uruguay, y escuchar la verdad de qué era lo que estaba pasando en esa guerra, ¿no? Hoy no giraríamos el dial, sino que simplemente nos meteríamos en internet a escuchar otras radios, a leer otros periódicos, a ver otras televisiones, o a enterarnos qué es lo que cuenta un loco perdido, por ahí dirían los periodistas profesionales más orgánicos, que no somos nosotros, un loco perdido por ahí que desde el sofá de su casa a lo mejor está dando información de altísima calidad, pero porque se preocupó en obtenerla y a lo mejor en las redacciones nosotros, que somos los profesionales de la cosa, no nos habíamos preocupado por obtenerla. Hoy en día, digamos, el lector inquieto, el receptor de noticias inquieto, tiene muchísimas posibilidades de desmentir una información falsa que antes no las tenía. Bueno, primero está claro el tema de la competencia. Suscribo todo lo que ha dicho Bernardo. Está el tema de la competencia, está el espíritu crítico. Es decir, a mí me parece que cualquier persona que lea algo de lo que sepa mucho probablemente va a encontrar fallas y críticas a cualquier escrito de un periodista. No por mala fe, muchas veces por superficialidad, por no darle tiempo, por razones diversas. Y si observa que eso no está lo bien fundamentado que debiera, porque no iba a sospechar del resto de materias que ya no conoce tan bien. ¿Qué le haría suponer a alguien que lea, pues no sé, sobre la política en Argentina, ¿no? Ya que estábamos con el ejemplo de las Malvinas, siendo un experto de política argentina y se da cuenta que hay errores,
¿por qué ese redactor no lo iba a cometer escribiendo sobre la política en Ecuador? Es que no. Yo creo que el espíritu crítico es fundamental en ese sentido. Y eso se tiene o no se tiene. Es verdad que se requiere también esfuerzo para tener un cierto grado de formación, de curiosidad y de una sana desconfianza. Es que yo creo que el periodismo ha perdido buena parte en los últimos años de esa desconfianza con la que nos deberíamos sobre todo relacionar con los gobiernos. O sea, a mí es que me parece que lo normal es que yo crea que el gobierno me lo está intentando jugar, porque los gobiernos son sobre todo gigantescos aparatos de propaganda y nosotros nos dedicamos a la información, que no es propaganda. Y por eso, y lo enlazo con con la pregunta que hacía María Dolores también sobre los límites a la libertad de expresión. Yo soy un firme creyente cada vez más en la irrestricta libertad de expresión, incluso asumiendo que eso alguna vez pueda generar algún tipo de disfunción. Pero me parece tan arriesgado, es tan grave lo que estaría en juego si la limitáramos, quiero decir, entendía la libertad de expresión como libertad de empresa, básicamente, porque yo puedo apelar a la libertad de expresión, pero no puedo aspirar a que mañana el periódico El País en España, por ejemplo, que es un periódico de un claro signo progubernamental, publique un artículo mío. Eso no sería razonable, pero sí la libertad de empresa con lo que ella lleva aparejada, ¿no? Hay una cuestión que a mí siempre me rechinó del oficio periodístico y es: no se dan noticias de suicidios. Yo no estoy de acuerdo con esa práctica. Y es una práctica muy extendida, ¿no? A mí me va a costar encontrar un colega que esté de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque siguiendo quizá una psicología conductista, se cree que si se habla de suicidios en los periódicos, pues mucha gente irá corriendo a los puentes a tirarse abajo o a subir a lo alto de la azotea también para arrojarse a esto o colgarse de una soga en la soledad de su dormitorio. Pues no, las cosas no son así. Para empezar, yo no meto los goles de Luis Suárez pese a que veo sus goles en la televisión, ¿no? Entonces, las cosas no son tan fáciles de hacer y las cosas no tienen esas causas y consecuencias que creen que algunos hay. No existen noticias que deban ocultarse al público, digamos, porque no vaya a ser que el público, en su afán de imitar, se conduzca de una manera equivocada. Del mismo modo, tampoco estoy de acuerdo, vamos, estoy en radical desacuerdo con una política que impera desde los atentados de Londres posteriores a los de 2001 en las Torres Gemelas, que era la llamada política de imágenes blancas, ¿no? Ahora ya no se le llama así, en su momento se le llamaba así. ¿Qué era lo de la política de las imágenes blancas? Era, ante un atentado terrorista, no mostrar la peor cara de ese atentado. ¿Cuál es la peor cara? La gente muerta, la gente mutilada, la gente pidiendo ayuda, por favor, ¿no? Por supuesto que cada medio sabrá administrar hasta dónde llega el morbo de ver los cuerpos mutilados, de ver esos cadáveres, de ver esas personas moribundas pidiendo ayuda, pero no contar nada de eso es una falta muchísimo mayor a la falta de buen gusto de regodearse, ¿no?, en esos cadáveres, de regodearse en la gente pidiendo ayuda, de regodearse en que ha quedado una mano suelta por ahí, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas las hemos visto también con la pandemia. Hubo un solo periódico en España, que fue El Mundo, que sacó una foto de los ataúdes que se acumulaban en el Palacio de Hielo de Madrid, porque las funerarias no daban abasto para tramitar, estoy diciendo con una palabra realmente fría, ¿no?, pero para poder dar abasto, para dar el servicio funerario a todas las personas que estaban muriendo en esos momentos, tuvieron que apelar al Palacio de Hielo de Madrid para acumular esa cantidad de ataúdes que solo un periódico publicó. Era una foto donde se veía eso, que era una cancha de baloncesto donde se hacen espectáculos también artísticos, uno al lado de otro, todos los ataúdes, prácticamente como esas escenas que hemos visto al volver de la guerra, los muertos, ¿no?, que se los ve con la bandera del país encima. Bueno, esa foto solo la publicó un medio. Me parece que ese medio se olvida en publicarla, porque
se pasó de la idea fría de han muerto 800 personas por día a ahí tienen ustedes a esas 800 personas. Bastante atenuada porque es un cajón nada más, ¿no? Pero nos da una idea de lo que estaba pasando y es una idea que se estaba negando al público, al que se le instaba en esos momentos a salir alegremente a los balcones a aplaudir a esos abnegados médicos y enfermeros, que no dudo que muchos hicieron una gran tarea, pero a olvidarse completamente de la cara más desagradable, de la cara más dura y de la cara, como todo lo vinculado a la muerte, que los seres humanos muchas veces no queremos enfrentar, ¿no? Yo, al hilo de lo que estábamos comentando también, y dentro de esas relaciones no siempre claras entre la política y los medios de comunicación, se está produciendo algunas cosas que son realmente llamativas. Por ejemplo, que las asociaciones que agrupan a los periodistas, y vuelvo a hablar del caso de España, junto al gobierno hagan cursos para la forma en que deben ser abordados periodísticamente asuntos como la violencia de género, por poner solo un ejemplo, ¿no? Es decir, hay como una especie de patrón que debe seguir para informar de acuerdo a los cánones que vienen establecidos, pues, por esa conjunción no siempre fácil de distinguir entre la política y los periodistas. Y esa también es inquietante. No, y no solo en ese fenómeno. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Canarias, el fenómeno de migración clandestina está ahora en su apogeo desde hace unos meses y también se nos trata de imponer unas determinadas formas de tratar, un determinado lenguaje. Y claro, el que no acepta servilmente usar ese tipo de vocabulario ya está señalado, ¿no? Ya está fuera del sistema de bondad con que deberíamos tratar esto, ¿no? Y eso me parece gravísimo, ¿no? Sobre todo, que lo intente un gobierno, pues bueno, yo no espero nada de ello. Sobre todo, lo que más pena nos da es cuando lo intentan las asociaciones profesionales o los sindicatos de periodistas, porque en ese caso es prácticamente una autocensura que es algo con lo que no podemos de ninguna manera transigir, ¿no? Gracias. Y recuerden que nos pueden seguir enviando sus preguntas. Y gracias por las preguntas que nos están enviando. Y retomando lo que ustedes han dicho con las preguntas que nos han enviado, pues hemos ya hablado y nos mandaron una pregunta sobre la propaganda y las fake news y también las hablamos con respecto a cómo el gobierno utiliza las fake news para generar su propaganda. Y hablábamos de la responsabilidad. ¿Será este el antídoto para las fake news, tomar la responsabilidad como consumidores? Y otra pregunta que surge es, hemos hablado de medios, pero la forma en que se está consumiendo la información, correcta o incorrecta, no solo es a través de los medios que conocemos, sino también entran los que conocemos como influencers. Y si lo dijo un influencer, le creo. ¿Cómo ven esto? Okay. Ahí está la responsabilidad de cada uno, porque claro, el influencer podrá hacer todo lo que él quiera, pero si un día se equivoca y pues, supongo que le afectará en su reputación, como no afecta o ha afectado en el pasado a los periodistas que hacíamos exactamente eso. Era por otros medios, pero éramos nosotros los que hablábamos de esos asuntos y corríamos el riesgo de que se pudiera cumplir o no, ¿no? O estar en lo cierto o estar equivocado. Es verdad que existen esos otros medios, pero yo insisto, a mí me da la sensación, primero, los medios de comunicación tradicional lo hemos hecho fatal, no solo por esos matrimonios no siempre fácilmente explicables, sino porque incluso ante los desafíos que han impuesto las nuevas tecnologías, desde el primer momento se equivocó la estrategia y no se ha sabido reconducir. Y hay muy pocos casos de éxito de medios de comunicación tradicionales que hayan hecho una transición adecuada. Dicho lo cual, existen medios de comunicación ya nativos digitales cuyas cuentas económicas están saneadas y pueden estar haciendo un trabajo en ese sentido extraordinario. O sea, que tampoco, como en tantas otras cosas, probablemente cambie el soporte, pero no a lo que se dedique. Y se va a dedicar, y espero que siga siendo así, porque esa es la función del periodista, a desvelar aquello que el gobierno no quiere que se sepa. Lo centro en el gobierno, pero en realidad puede ser a cualquier organización, persona, empresa, aquello que no quieren que se sepa. Esa es la función del periodista, el tratar de revelarla, ¿no?
con respecto a los influencers, yo les propongo un ejercicio. Supongamos que Antonio y yo fuésemos influencers, ¿no? O sea, que estamos lejísimos de ser. Pero fuésemos influencers y nos siguen millones de personas a lo largo y a lo ancho del mundo. A partir de hoy, yo voy a empezar a decir que para curarse del virus, del coronavirus, lo que hay que hacer es ponerse un sapo arriba de la cabeza, ir al amanecer y que el primer rayo del sol le dé en la cabeza a ese sapo. En ese momento tenemos que aplaudir y agradecer a la Pachamama o a quien queramos. Y que esa es la manera de curarnos, ¿no? De COVID, del virus, del coronavirus. Eso es lo que voy a decir yo a partir de ahora, ¿no? Y yo tengo 10 millones de seguidores. Antonio tiene también 10 millones de seguidores. Antonio, sin necesidad de firmar ningún contrato con Pfizer, dice que lo que hay que hacer es vacunarse con la vacuna de Pfizer, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué creen que va a pasar a partir de ese momento? ¿Que yo voy a aumentar de 10 millones de seguidores o que Antonio va a aumentar de 10 millones de seguidores? Lo normal sería que Antonio aumentase, porque yo sería inmediatamente presa de ridiculizaciones, porque estoy proponiendo algo que evidentemente merecido. Bueno, salvo un caso especial, porque aquí puede pasar cualquier cosa en estos tiempos, que yo al día siguiente proponga otro remedio igual de estrafalario, ¿no? Y en todo caso ya me convertiría en un payaso que propone remedios insólitos para el coronavirus. Bueno, y yo mismo sabría, ¿no? No trataría ya de convencer a nadie, pero me debería transformar en un payaso. Pero inmediatamente sería condenado por el público y Antonio sería premiado. Y a eso es a donde quiero llegar, ¿no? Que en el juego de que haya muchas voces libres, lo normal y pese a lo que nos quieran contar aquellos que sostienen las grandes conspiraciones, lo normal es que se premien las versiones más ajustadas a la realidad, ¿no? Eso es lo normal, es lo que suele suceder. Porque yo tendré cada vez menos argumentos para sostener lo del sapo al amanecer y Antonio tendrá cada vez más argumentos para sostener lo de Pfizer, ¿no? Entonces, me parece que los influencers, que tampoco son tontos, ¿no? Pese a la imagen que se quiere dar, no se arriesgan a decir lo del sapo al amanecer. Se les puede escapar alguna vez cosas parecidas, pero no son tontos, sobre todo porque igual que los medios de comunicación viven de tener público y sobre todo de tener cierto grado de credibilidad. Esa credibilidad que valoran las marcas que invierten en ellos, ¿no? De manera tal que los influencers no son personas que están sueltas por ahí diciendo disparates a las que los adolescentes siguen a pie juntillas, digan lo que digan. No es exactamente así. Esa es una caricatura del fenómeno de los influencers. Hay influencers que difunden mensajes, bueno, frívolos, ¿no? Podemos decir, un estilo de vida que a lo mejor a los padres no les gusta para que sus hijos le sigan, vale, es válido. Pero no quiere decir que sean un disparate tras otro. Mira, hay un caso bien reciente en España, porque no siendo un influencer, sí es verdad que ha tenido un posicionamiento un poco estrafalario con respecto a todo esto. Hablo de Miguel Bosé, ¿no? A quien se le ha hecho una entrevista en televisión y se ha montado un jaleo sobre si debía o no ser entrevistado en televisión, ¿no? Y a mí me parece, al hilo un poco de esto que comentaba Bernardo, que parte del problema a veces es que le ponemos el micrófono a gente creyendo que ser excelente en algo concreto los habilita para un montón de conocimientos que obviamente no van a tener ni pueden tener, porque el conocimiento, todos sabemos, está disperso, es inaprensible y es imposible que lo tenga una sola persona, ¿no? Preguntarle a Miguel Bosé por las vacunas es como preguntarme a mí, bueno, por casi cualquier cosa, quiero decir, para no. Pero no parece que sea lógico, porque Miguel Bosé, su fama, sus seguidores se lo debe a una forma de cantar que en un momento hizo época, pero eso no lo convierte en un intelectual, problema, por cierto, en el que se ha incurrido muchas veces, y entonces cuando ya lo coloca bajo esa etiqueta parece que ya puedo hablar de casi cualquier asunto, ¿no? Y a los influencers creo que les va a pasar algo parecido. Nos hacen otra pregunta, me parece también muy interesante. Muchísimas gracias por las preguntas que nos están enviando. Gracias por ayudarnos a enriquecer esta conversación. Y nos preguntan qué tan cerca estuvo el 2020 de lo que narra George Orwell en sus libros. Qué buena pregunta. Bueno,
más cerca que otros años anteriores, pero no tan, tan cerca, porque hay algunas cosas que ya las veíamos. Por algo, uno de los programas de televisión de más éxito en todo el mundo se llama Gran Hermano, ¿no? Y lo ha sido durante unos 25 años que lleva eso, España, ¿no? En España, porque siendo un formato holandés, sí, ha terminado y donde vendido más ha triunfado en España. Sí, sí, en España es donde más ha triunfado. Sí, pero claro, pensemos que el gobierno español incluso ha tenido una iniciativa que certeramente se ha definido en su momento como el Ministerio de la Verdad, ¿no? Durante este tiempo de la pandemia. No se ha llegado a concretar, porque afortunadamente son ineficientes incluso en aquellas cosas que aparentemente reviste un grandísimo interés para sus ansias de poder, ¿no? Pero sí que se acerca a las distopías en muchos aspectos, ¿no? Por supuesto que no va a ser en todos los aspectos, porque de eso se trata la ficción, y una ficción distópica, bueno, presenta un mundo con unas características muy acentuadas, ¿no? Y que incluso recorta la realidad de esa distopía para mostrarnos los aspectos más chocantes, ¿no? En nuestro caso, pues, bueno, cada uno ha seguido haciendo su vida con las trabas del caso, pero no es que... yo creo que al final las personas más libres durante todo este tiempo han sido las personas que estaban más lejos de las ciudades. Me parece, siempre pienso lo mismo, la gente del campo, te las imaginas con una mascarilla en la cara, labrando la tierra. Yo, sinceramente, no. En el campo, al final, pese a que la civilización es la ciudad, y eso lo pienso, la ciudad es la civilización, en el campo han tenido mucha más libertad en todo este tiempo, y probablemente ni se han enterado quién es el señor Fernando Simón, ¿no? Que es una figura lamentablemente muy conocida en España. Yo añadiría, porque de los dos, el pesimista es él y el optimista soy yo, digo que probablemente en el 2020, al hilo de la pregunta, ¿no? Se dieron las circunstancias como nunca antes en la historia para una restricción severa de derecho en la libertad de los ciudadanos. Yo creo que han tenido eso a su favor. La parte optimista es que no lo han conseguido. Es verdad que no todo el mundo se opuso con la misma vehemencia, pero en España hay un montón de causas ya en los tribunales pendientes de que vayan avanzando, porque efectivamente el Estado de Derecho fue pisoteado por quienes deberían preservarlo, ¿no? Y yo creo que dándose esas circunstancias y no habiendo llegado más allá, que se llegó muy lejos, eso no, creo que se llegó a unos límites que me resultan inaceptables, ¿no? Pero bueno, va a quedar ahí. Yo creo que con el paso del tiempo lo miraremos preguntándonos cómo fue posible ante el silencio. Hacía un comentario antes, Bernardo, sobre que la gente salía a las 8 de la tarde a aplaudir a sus balcones, ¿eh? Eso cuando habían sido arrasados los derechos de todos los ciudadanos españoles. La gente salía a aplaudir. Pero no duró mucho y empezó a haber grupos de gente que empezó a protestar y los aplausos pasaron a cacerolazos, ¿no? Que, hombre, que no es que atemoricen a un gobierno, pero algo ayuda, ¿no? Sí. Y me parece que es una buena forma de empezar a protestar con la cacerolada, ¿no? Claro, estamos ya por concluir y hablábamos acerca del tema de la libertad de expresión, hablábamos acerca de la responsabilidad también de los usuarios o del consumidor de esta información. Y me gustaría pues concluir con estos, bueno, me gustaría concluir dos temas que me ponen aquí y ustedes decidan cómo lo quieren responder. El tema que ustedes ya lo pusieron es la agenda setting, la teoría de la agenda setting que tanto se da en los medios. Y el otro es la libertad, no solo de expresión, sino la libertad de credo. Cuando no coincide con lo que se estaba hablando, o se habla en pandemia, o se habla en lo que se habla, en las percepciones principales, pues también se limita a esto. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen al respecto? Bueno, con lo de sentar la agenda, dictar la agenda, es la pretensión clásica de todo político con poder, sobre todo, ¿no? Incluso el político que está en la oposición se lamenta de no tener muchas veces más remedio que seguir la agenda ajena, ¿no?
porque ya al no poder imponer la propia, bueno, al menos sigo la ajena dando mi parecer, ¿no? Que eso suele ser muy criticado en los partidos políticos, ¿no? Vamos siempre a rebufo, ¿no? Vamos siempre por detrás de aquel otro que encima es nuestro adversario político. Pero bueno, peor sería intentar a veces una agenda propia que nadie te hace caso, ¿no? Es todavía menor tu figuración y, en definitiva, de lo que buscan los políticos es aparecer y tener notoriedad en la mayor medida posible. Las agendas se pueden digitar, se pueden construir, se pueden diseñar, pero no siempre, ¿no? Y esa es la parte buena. Se pueden diseñar, se pueden digitar, sobre todo cuando todo está en calma, me parece. Cuando todo está en calma, ahí es cuando más diabluras pueden hacer los que fijan agenda. Pero nadie está a salvo de que algo que está fuera de su control cambie por completo el panorama y se queden descolocados, ¿no? Y ese algo puede ser tanto un suceso cualquiera, una noticia, la que sea, como algo que surja de la misma sociedad, y esa es la parte que me parece más interesante. Algo que surja de la propia sociedad y que sea de veras un reflejo de lo que opinan muchas personas o de lo que necesitan muchas personas, de los intereses en los que están muchas personas, y que normalmente está ajeno a aquellos que ejercen el poder. En ese caso fracasan. Por eso yo digo que lo de la fijación de la agenda es el santo grial de la comunicación política, ¿no? Es aquello que los spin doctors, que los gurús que asesoran a los políticos siempre aspiran y que además, al vender sus servicios, le dicen, mira, yo te voy a poner siempre en el centro de la escena porque al final de esta orquesta la batuta la vas a tener tú, ¿no? Pero no siempre es así, afortunadamente no siempre es así o puede ser así. La pregunta, perdón, Antonio, estamos ya por terminar. Me gustaría pedirles, y disculpen, estamos ya por terminar, me gustaría darles un minuto a cada uno para concluir. ¿Con qué les gustaría concluir? Yo es que iba a responder la segunda pregunta que quedó en el aire, que tenía que ver con la libertad de credo. Si la entendí bien, se referirá a quien dentro de un medio de comunicación no comulgue con la línea editorial del medio de comunicación, cuando estábamos hablando de libertad de expresión y demás. Y yo ahí sí diría que en el mundo ideal lo natural sería que quien escribe, por ejemplo, la Gaveta Económica, sabe que está en un medio de comunicación con ideas claras y no cambiantes, y que siempre defenderá el libre mercado. Y ahí, si alguien se siente incómodo, sí es verdad que debería no escribir. En los demás medios, ¿cuál sería la alternativa? Pues básicamente la misma, pero lo deseable sería que no estuviera cambiando la línea editorial en función de intereses que ya no están claros para los que comparten el proyecto. Y eso, ahí sí que creo que sería un asunto a corregir. Pues muchas gracias. Y en nombre del Centro Henry Hazlitt, les damos las gracias por asistir a este conversatorio. Muchísimas gracias también a ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por su generosidad al responder las preguntas y gracias a todos quienes estuvieron con nosotros. Les invitamos a seguir en esta conversación permanente sobre la verdad, la libertad y la responsabilidad. Les invitamos a estar pendientes de las siguientes conferencias del centro que serán anunciadas a través de nuestras redes sociales. De nuevo, muchas gracias por su presencia y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.